Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada de innovación e I+D en tecnologías emergentes y transformación digital, organizado por el Centro de Investigación en Information Processing and Telecommunication Center, aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, tiene la palabra el director de la escuela, el profesor Félix Pérez Martínez, por favor. Buenos días, rector magnífico, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presidente del Consejo Social de la UPM, director del Centro de Procesado de Información y Telecomunicaciones de la UPM. Amigos y amigas que nos acompañáis en esta jornada dedicada a la innovación y la investigación y desarrollo en tecnologías emergentes y transformación digital. Bueno, mi papel aquí es darles la bienvenida a este acto, así que bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y me gustaría decir que para mí es un auténtico placer, la verdad, presentar esta jornada que ha sido organizada por este centro, este nuevo centro, que ya tiene 3 años, pero este centro de procesos informáticos y telecomunicaciones, que es un centro de la UPM, pero que tiene su sede pues, en estas 4 paredes, en esta escuela, junto a otros centros. Supongo que una buena parte de ustedes lo saben, pero siempre viene bien recordar que ahí a la derecha tenemos el Instituto de Energía Solar, y es ahí a la izquierda tenemos el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microelectrónica, en el edificio B, en otro sitio, el Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Telecomunicaciones. Y ahora, hace 3 años, se ha puesto en marcha un nuevo centro, una iniciativa que recoge grupos de investigación muy conocidos por todos ustedes desde hace mucho tiempo. Y que de alguna forma es un centro muy nuclear de lo que es esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Además, hay profesores que trabajan en el CTB, en la Tecnología Biomédica y en el CEDIN. En definitiva, y es lo que me gustaría transmitirles, aunque creo que muchos de ustedes ya lo saben, estas paredes realmente lo que recogen es un ecosistema que va mucho más allá de la mera labor docente. Realmente es un ecosistema de I+D, sistema académico de I+D y de formación, que, bueno, sus números, los números y los resultados, pues demuestran que es. Por lo demás, creo que es un sitio adecuado para hablar de tecnologías emergentes y de transformación digital. Las tecnologías que se manejan en esta casa son esas tecnologías que están produciendo esa transformación digital. Una transformación digital que, por demás, afecta a todas las instituciones. Por eso se explica el éxito de esta jornada. Creo que todos estamos preocupados por ellos. Y sí me gustaría decirles que la universidad también, por lo menos esta escuela también. Nosotros, como todas las instituciones, como todas las empresas, como todas las entidades, estamos sometidos a este proceso de transformación digital. Y sí que me gustaría decirles que les necesitamos. Aquí hay muchos representantes de empresas, ¿no? Unas entidades como son las universidades, bueno, académicas, que tienen sus inercias, lo cual tiene algunas ventajas, pero que tienen que adaptarse a este proceso de transformación digital, necesitamos digamos, que nos ayuden a encontrar este punto de equilibrio entre una institución académica, con lo que eso significa, y un sector y una transformación digital a la velocidad a la que va y a la que inevitablemente tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptar, somos conscientes de los contenidos, nos tienen que ayudar a definir los contenidos de la formación que vamos a dar. Y esta escuela, desde luego, siempre estará en ese camino de adaptarse a lo que el sector, que muchos de ustedes representan, aquí pues necesitan para formar los mejores profesores. Y nada más, como digo, bienvenidos, y me despido simplemente agradeciendo a empezar la presencia de rector, la directora general, presidente del Consejo Social,
creo que eso da relevancia al acto y demuestra, digamos, el interés que tiene el mismo. Por supuesto, agradecer el esfuerzo de los participantes. Sin ellos esto no sería posible. Esos expertos que nos van a ilustrar con sus conocimientos y su visión de lo que es esto. Por supuesto, a los organizadores. Organizar estas cosas es siempre muy complicado. Muchas gracias, José Ramón, en la medida que tú representas a los organizadores y al resto de personal de la escuela que ha contribuido a que esto sea posible. Y, por supuesto, la presencia de ustedes. Sin ustedes tampoco esto sería imposible. Les deseo que disfruten, estoy casi seguro de ello, que disfruten de esta jornada. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, director. Y a continuación tiene la palabra la directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos y quiero dar las gracias a José Ramón, al director del centro, por esta invitación que desde luego, desde el primer momento que me lo dijo, tuve que decir que sí, porque para mí es un placer estar en esta escuela, que es una gran escuela de esta universidad que es mi casa, ¿no? Y sigue siendo mi casa. Ahora, como saben, bueno, estoy temporalmente en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y me gustaría contarles algunas de las cosas que ahora estamos haciendo y fomentando dentro de la Dirección General de I+D+I para animarles a que, digamos, nos ayuden y tengamos una colaboración estrecha con todos ustedes, ¿no? Porque necesitamos que en España todo lo que tiene que ver con la innovación y la I+D+I se haga de una manera conjunta entre tanto las administraciones públicas, sin duda, pero también las universidades, los centros de investigación y las empresas que forman, digamos, todo un sistema del que no podemos pasar por alto. Además, me parece que el tema es fundamental, el tema de la transformación digital es algo que está aquí, no es algo que venga, sino que está aquí y está aquí para quedarse, y que nos plantea retos muy variados. El primer reto es un reto, desde luego, relacionado con la innovación, al que me referiré en un momento, pero también en la formación de nuevos profesionales. Como saben ustedes, en Europa, no solo en España desde luego es significativo, pero en Europa hay una cierta preocupación por cómo van a ser los profesionales del futuro y, digamos, la necesidad que vamos a tener de formar profesionales en el ámbito de la digitalización, todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales y con lo que se nos va a venir encima, que prácticamente, de nuevo, no sabemos bien lo que es. Bueno, en la Dirección General de I+D+I estamos ahora, hacemos bastantes cosas, pero ahora tenemos una labor y un empeño enorme que creo que en este foro tiene mucha importancia y mucha relevancia, que se refiere a la transferencia, a todo lo que tiene que ver con que los resultados de investigación que se desarrollan y se generan en centros de I+D como este en el que estamos aquí o esta escuela en la que aquí estamos, como ha dicho el director, lleguen al sector productivo y lleguen de una manera eficaz y sencilla. Y para eso estamos intentando facilitar, poner piedrecitas en un camino que a veces estaba lleno de agua y era difícil de cruzar ese río. Por una parte, conocerán todos los que pertenezcan a la universidad esta iniciativa del sexenio de transferencia que hemos lanzado en tiempo récord y de una manera un poco como un piloto, no como algo muy definitivo, digamos, que vaya a ser así siempre, y que ha tenido una aceptación excepcional en el ámbito universitario y de los organismos públicos de investigación. Eh,
inscripciones en el sexenio de transferencia, lo cual, bueno, a algunas instituciones les está generando algún problema. Hay 14.000 inscripciones cerradas, con lo cual quiero decir que es algo importante. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto para valorar y facilitar que los investigadores, y particularmente los jóvenes investigadores, estén dispuestos a establecer colaboraciones con empresas, a registrar el conocimiento que generan, a que se animen a montar empresas de base tecnológica. Y todo esto vamos a intentar que sea valorado en lo que es el currículum de un investigador y el currículum de un profesor de universidad. Por otra parte, también estamos haciendo una nueva norma para que rija las oficinas de transferencia de resultados de investigación como elementos esenciales de interfaz entre los distintos actores del sistema de ciencia y tecnología. En este ámbito, contábamos con una norma de 1996, francamente obsoleta, y estamos intentando hacer que estas oficinas sean verdaderamente unos catalizadores de esa innovación y de esa transferencia que tanto nos interesa. Además, estamos empezando a establecer también un modelo de las empresas de base tecnológica en España, que en esta universidad yo creo que es algo que está muy asentado, pero no existe esta misma cultura en todas partes. Y con eso, en ese sentido, estamos también estudiando modelos de éxito, casos de éxito, que vamos a intentar seguir viendo, ¿no? Y para motivar a todos los ámbitos, porque no todos los ámbitos funcionan de la misma manera. El segundo reto y gran reto que tenemos entre manos es la elaboración de la nueva estrategia de I+D+I para el periodo 21-27, que hemos empezado a hacer justamente ahora, este mes de enero. Para ello, bueno, pues se han establecido una serie de comisiones, hay una comisión delegada del Gobierno, una serie de comisiones, digamos, del más alto nivel, pero también estamos intentando poner en marcha unos grupos consultivos con los que me gustaría, desde luego, tratar, y en los que estamos identificando las tecnologías que son esenciales y, más importantes en España y que tengamos que apoyar para favorecer, la I+D+I en el país. En este sentido, espero contar con la colaboración de muchos de ustedes porque vamos a necesitar ayuda, colaboración y seguramente muchas sugerencias, ¿no? Foros como este son una gran oportunidad para que haya intercambio de experiencias, de necesidades y también para que establecer estas colaboraciones fluidas entre la empresa, la universidad y los organismos públicos de investigación que es tan necesaria en España y de la que, a veces carecemos. Sé que decir esto en la escuela de Teleco de la UPM parece un poco raro, porque aquí hay una cultura enorme de hacer estas colaboraciones y, bueno, Félix, como director, pero también como investigador, muchísimos años colaborando con grandes empresas del país y estableciendo estas colaboraciones, pero creo que esto hay que reforzarlo y también exportar este modelo UPM a otros organismos, a otras organizaciones. Bueno, voy a cortar un poco aquí y voy a simplemente hacer una pequeña reflexión de carácter personal. Y es que, ya que estoy en esta escuela, me gustaría tener unas breves palabras para alguien que nos dejó la semana pasada, que es el profesor Enrique Iborra, era un gran amigo mío, y ya que estoy en esta casa, me gustaría simplemente hacer un pequeño homenaje, si me deja aquí el director y el señor rector, y decir que mando un afectuoso saludo a todos sus compañeros. Él fue un gran profesor, un gran científico, un gran maestro
y además era una persona llena de vitalidad y muy divertido. Y bueno, le echamos de menos y me gustaría haber estado, que él hubiera podido estar aquí con nosotros hoy. Quiero enviar un gran abrazo a todo su grupo y ese grupo tan cohesionado que tenía. Y ya que estoy en esta casa, no quería dejar pasar de decir unas breves palabras, digamos, como homenaje a Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, querida directora general. Pues para terminar este acto de inauguración de la jornada, unas palabras también por mi parte. Rector Uceda, director de la escuela, directora general del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, presidente del Consejo Social, director del Centro de Investigación Information Processing and Telecommunication Center de la UPM, representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes y estimados todos. Yo creo que se han dicho ya todos los mensajes importantes que son propios en la inauguración de una jornada como esta, pero yo creo que merece la pena recalcar algunos de ellos. La Universidad Politécnica de Madrid es un conjunto de escuelas, un conjunto de centros e institutos de investigación, conviven en un ecosistema, por lo tanto, con una interrelación entre los centros, de manera que hay una colaboración hacia el exterior y luego volcar inmediatamente todo lo que se va generando en términos de investigación, en términos de innovación, que se va cogenerando con ese mundo exterior, con las empresas, se vuelca en la formación que reciben nuestros titulados, tanto a nivel de máster como a nivel de grado y, por supuesto, generando ese conocimiento, como digo, con ese mundo exterior de los diferentes sectores en el doctorado. En el caso que nos ocupa, pues ya ha hecho el director la descripción de lo que es el ecosistema alrededor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación con los centros de la universidad, que por supuesto son horizontales y abarcan profesorado de todos los sitios para colaborar en los fines que ya he comentado, que no es otra cosa que las tres misiones universitarias de una universidad moderna de hoy en día: docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento. Bien, en este sentido también tengo que decir la presencia del presidente del Consejo Social aquí en la mesa es relevante en el sentido de que el Consejo Social está haciendo ahora mismo una labor espléndida en esa relación con el mundo exterior. Bueno, aparte de organizar conferencias y demás, sí que hay grupos de trabajo diversos en los cuales los miembros del Consejo Social están aportando cosas que sirven muy mucho para esa labor que tiene el Consejo Social, precisamente, de interfaz con la sociedad, y que en esta universidad cuidamos muy fuertemente, precisamente por las características de lo que es una universidad politécnica. Por lo tanto, agradecer al Consejo Social y por eso la presencia de su presidente aquí en la mesa. Muchas gracias, querido Julio. Bien, entrando ya en lo que es el objeto de la jornada, yo creo que también se ha dicho ya que se trata de plantear una serie de debates sobre algo que es necesario en lo que es la formación de nuestros estudiantes, en el sentido de ver tecnologías emergentes. Estamos en medio de la transformación digital, aunque esto parece un tópico, porque es una permanente transformación, de manera que tenemos que estar siempre en la vanguardia como universidad, como escuela, como centro de investigación y tratar siempre con las tecnologías emergentes. Ahora mismo en una de las mesas incluso pues Industria 4.0, simulación de procesos en todo lo que significan los sectores productivos. Pero yo querría ir un poquito más allá, en el sentido de lo que ha mencionado la directora general de Innovación del Ministerio, querida Teresa. Efectivamente, se ha hecho el sexenio de transferencia, lo cual se agradece muy mucho desde esta universidad, porque en definitiva también va a equilibrar, estoy absolutamente seguro de ello, va a equilibrar
ese famoso dilema de Ortega y Gasset de si vamos hacia el cientificismo o vamos hacia la formación, en este caso de ingenieros, aunque ya sabemos que el concepto de transferencia de conocimiento es muchísimo más amplio y por eso la iniciativa que hay sobre la mesa ahora es válida para todas las universidades, para todo el sistema universitario español, pero evidentemente va a tener mucho impacto en esta universidad y por lo tanto pues lo agradecemos. Bien está además lo que se ha venido recalcando desde el Ministerio y de alguna forma también ha lanzado ese mensaje a la directora general. Es importante hacer notar que la transferencia se haya producido realmente, en términos reales, es decir, que haya existido esa relación entre las empresas y la universidad en esa misión de la transferencia de conocimiento. Yo creo que, como decía, va a tener un absoluto impacto. De alguna forma, la jornada que tenemos hoy aquí hace ahonda sobre ello, puesto que una de las cosas más importantes de esta universidad, por supuesto, es la base de colaboración con empresas, es el ADN, la existencia de las empresas en el tejido formativo de nuestros estudiantes, en cada una de las escuelas, en cada uno de los centros, en cada uno de los institutos de investigación, como asimismo los temas de emprendimiento. No me canso de decir que esta universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, tiene el programa de emprendimiento más grande de todas las universidades españolas, que el segundo programa que hay en España, en el que da participación a todo el sistema universitario español, las cifras son menores que las del programa de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, nosotros, con nosotros mismos y con la generación de empresas que se hace y que, por cierto, al cabo del tercer año, el porcentaje de supervivencia de las empresas creadas por nuestros estudiantes, con la ayuda de profesores, en este sistema que se hace pues, con un concurso, hay que agradecer al vicerrector de investigación que fuera en su momento, el facedor de aquello, el profesor de esta casa, el profesor Gonzalo León, el índice de supervivencia es el 70% a los tres años, superior al 70%. Bien, quiero decir con esto que esta labor de transferencia de conocimiento, mayormente transferencia de tecnología en lo que es nuestra universidad, pues es nuestro ADN y que nuestra misión, y eso lo hacemos, es volcarlo constantemente en nuestros estudiantes en todo momento. Bien, quisiera ya pasar al capítulo de los agradecimientos. Agradecimiento al Centro de Investigación y a su director, profesor José Ramón Casar, por la organización exitosa del evento, de la jornada. Sabemos que estas cosas no son nada fáciles, pero aquí hay una realidad, que es muchísimas personas interesadas en la jornada de hoy y absolutamente un programa realizado que va a dar seguro buen debate para poner cosas encima de la mesa que luego son de realización posterior. Quisiera agradecer a la escuela el haber hecho posible el acoger lo mismo que el ecosistema de los centros de investigación que ha descrito el director, su existencia física en el contexto de la escuela, pues agradecer el que haya permitido y fomentado la realización de la jornada. Agradecer a los ponentes, agradecer a los moderadores, agradecer especialmente al conferenciante invitado estrella, don Benito Vázquez, y agradecer también el apoyo de las administraciones públicas, como no puede ser de otra manera. La Comunidad de Madrid, vendrá el director general de Innovación a la clausura, por tanto agradecer a la Comunidad de Madrid y agradecer especialmente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la presencia de la directora general. Siempre que le pedimos que venga, viene a cualquiera de nuestros actos. Además, me consta que acaba de dejar una maleta enormemente grande porque se va de viaje inmediatamente después de esta sesión, lo cual es mucho más de valorar de que nos haga siempre hueco en su apretada agenda. Agradecerle, como siempre, los mensajes que nos da. Cada vez que le invitamos a un acto, siempre nos comenta alguna novedad sobre lo que está haciendo el Ministerio. Y agradecerle expresamente también este detalle personal de recuerdo a nuestro querido compañero Enrique Iborra, que ha fallecido hace unos días, y unirnos, por supuesto, a ese recuerdo que acaba de mencionar la directora general. Agradecer a todos los participantes en el acto, a todo el profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes que lo hacen posible en esta casa.
y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta mañana. Sin más, pues declarar inaugurada la jornada de innovación de I+D en tecnologías emergentes y transformación digital. Muchas gracias a todos. Déjenme naturalmente que empiece ahora yo por darles la bienvenida, por darles los buenos días a esta jornada que bueno, organizamos con mucha ilusión y muchas expectativas que esperamos, vamos, estamos seguros de que no vamos a defraudar. Quiero también empezar por agradecer, como no, naturalmente a todos los que han tenido y a todos los que van a tener que ver con su desarrollo, empezando por las autoridades que nos han acompañado y que, bueno, han contextualizado perfectamente el sentido, los antecedentes y los objetivos, en alguna manera, de esta jornada. Empezando por las autoridades, pero siguiendo muy sinceramente por todos aquellos que han participado en la organización de este evento, moderadores de la casa y externos de organizaciones, digamos, bueno, de nuestros socios habituales y privilegiados de nuestra actividad. Naturalmente, anticipo mi agradecimiento a los ponentes y lo expreso muy cariñosamente, por cierto, a todos ustedes asistentes, muchos amigos, muchos conocidos, algunos desconocidos, que espero que dejen de serlo durante el desarrollo de esta jornada y, por tanto, bueno, en definitiva, lo que sea esto dependerá un poco de lo bien que lo hagáis vosotros como público de las mesas y de la ponencia. Bueno, ya saben ustedes dónde están, no voy a insistir en eso, tanto el rector como el director anfitrión han contextualizado el lugar y los antecedentes y el contexto. Están aquí, ya saben ustedes, convocados por o invitados por este centro de relativamente reciente creación, Centro de I+D en Procesado de la Información y Telecomunicaciones, que tengo el gusto de dirigir de momento. Yo quiero hacerles una somerísima presentación, ya vamos tarde, como era de esperar, no, nada sorprendente. Quiero hacerles una somerísima, de verdad somerísima presentación de este centro, un poco para ponerles en contexto quién les ha invitado. Bueno, este centro se constituye, digamos, hace 3 años, en meses redondos, hace 3 años, por agrupación, digamos, voluntaria e ilusionada de, en aquel momento, 17 grupos de I+D, fundamentalmente con sede en esta escuela, aunque con la vocación de no ser necesariamente siempre sede, bueno, quizás sí sede, pero no exclusiva de los grupos del centro. Estos grupos que nos, de alguna forma, nos reunimos en este centro por agrupación, por agregación, en muchos de los casos tenían y tienen una trayectoria larguísima. El centro es nuevo, ciertamente, 3 años no es nada, supongo, pero algunos de sus grupos tienen tanto como 35 años de trayectoria exitosa en I+D e innovación. Esto se ha pasado solo, pero tampoco tiene mayor importancia. Decía que algunos de estos grupos tienen una larguísima trayectoria y, por tanto, bueno, el centro es nuevo, digamos, pero sus recursos son viejos y experimentados, ¿de acuerdo? Estos grupos trabajaban y trabajan en los ámbitos de la electrónica, las comunicaciones, las redes, la computación, el software, los ámbitos propios, digamos, de esta escuela y de otras escuelas, digamos, del ámbito ICT de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿El objetivo? Pues el objetivo, naturalmente, es ser capaces de generar la masa crítica necesaria para abordar aquellos proyectos, aquellas ambiciones, digamos, que el tamaño reducido de algunos de nuestros grupos se lo impedía. Con el objetivo, con la misión, con la visión de convertirse en una unidad estratégica de I+D y no solo por sí misma, sino una unidad estratégica capaz de colaborar con otras unidades de I+D muy valiosas que tiene también la Universidad Politécnica. En la visión, ser un centro de referencia en algún momento de las tecnologías y de las disciplinas y de las áreas estratégicas, en fin, en las que estamos apostando. Nos gustaría ser, naturalmente, multidisciplinares y ser disruptivos, y en esa vocación estamos, en ese horizonte estamos,
digamos, a partir de los recursos que vamos reuniendo y acrecentando. Nosotros estamos muy enfocados en la investigación, pero con una vocación por la innovación y por la generación, digamos, de valor económico y social. De hecho, es uno de los lemas que nos gusta poner en nuestras presentaciones. Queremos seguir estando muy orientados a la colaboración con la industria, tanto la local como la nacional, como la internacional. En definitiva, esa vocación, digamos, va, como se suele decir, en el ADN de su propia constitución. Y, naturalmente, queremos seguir contando con la y extendiendo nuestra red de partners, de socios estratégicos, normalmente o frecuentemente o mayoritariamente industriales. No se preocupen que no tengo tiempo, aunque sí ganas, de explicarles cada una de las áreas estratégicas que representa en esta matriz que no le gusta a nadie, esos rectángulos. Esos rectángulos representan, digamos, las áreas, muchas son y muy ambiciosas, pero en definitiva, bueno, son por las que en principio quisiéramos apostar, ¿no? Las telecomunicaciones del futuro, no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, aunque estaré encantado. Las telecomunicaciones del futuro, en particular las tecnologías 5G, en fin, las comunicaciones de alta calidad, la industria conectada, industria 4.0, las smart cities, los temas de interacción e interfaces, ingeniería de datos y transformación digital. Tenemos una larga tradición también en defensa y espacio, salud y soporte al bienestar y movilidad y transporte. Esas son las áreas estratégicas en las que idealmente nos gustaría apostar a partir de las tecnologías que reunimos los grupos, que son las que están representadas en la línea horizontal abajo de la proyección. Simplemente por poner el contexto que ustedes tengan, aunque algunos lo conocen de sobra, que tengan un poco los hechos y los números generales de qué representa este centro. Debemos reunir alrededor de 180 personas, investigadores, la mayoría de ellos doctores. Esto incluye también a estudiantes de doctorado, digamos, con plaza financiada dentro del centro o de sus grupos. Alrededor de 180, digo, en el año 2017 tuvimos activos 112 proyectos de investigación competitivos. Por competitivos, bueno, no tengo nada que explicarles, me estoy refiriendo a esos proyectos que, en fin, se ganan competitivamente en alguna convocatoria pública nacional o europea o internacional. Tuvimos activos 72 contratos de investigación con empresas del sector o de sectores varios. Publicamos alrededor de 330 o 340 artículos en revistas y congresos, y se completaron, por lo que veo hoy, 21 tesis. Eso significa una tesis cada 4 años, pues debe haber unas 80 personas haciendo su tesis doctoral en nuestros laboratorios cada año. Bueno, como les digo, no tengo tiempo ni, por supuesto, ni ustedes, digamos, la ilusión de que yo les cuente cada una de las cosas que sabemos hacer o que queremos aprender a hacer en algunos casos en cada una de estas áreas, porque quiero llegar al punto en que les quiero presentar un poco esta jornada. Decidimos hacer esta jornada eligiendo como lema, pues, uno que combinara de alguna manera nuestra razón de ser, es decir, la I+D, la innovación, con una de nuestras prioridades temáticas, que es justamente la transformación digital y, en general, la generación de tecnologías emergentes. De alguna manera, ese es el lema que resume el objetivo de la jornada, ¿no? La transformación digital y las oportunidades que brinda en la generación de nuevos negocios. Esas son nuestras áreas, que no les he contado, de Data Engineering, Ingeniería de Datos y Transformación Digital, Industria Conectada. Y en ese sentido hemos organizado 3 mesas redondas, 2+1, porque la tercera es un poco temáticamente relacionada, pero independiente de algún modo. Tres mesas redondas, una sobre tecnologías emergentes, investigación, innovación y emprendimiento, otra sobre transformación digital, industria 4.0, y una tercera sobre investigación e innovación en Madrid, el papel de los institutos y centros de I+D. El objetivo de la jornada es la celebración, es en sí mismo la celebración del propio acto.
Ese es el objetivo, como jornada de presentación, de presentación, de reflexión, de intercambio. Y, bueno, en definitiva, este acto es el propio objetivo de la jornada. Elaboraremos, eso sí, unos documentos de posición que difundiremos, por supuesto, a todos ustedes asistentes y a, en fin, en aquellos ámbitos en los que creamos que pueden tener, bueno, si no algún impacto, sí al menos alguna, en fin, influencia. Esto lo haremos, repito, no sé si por mesas, globalmente o un poco en función del desarrollo de la jornada. Quiero que la jornada, estoy seguro de que lo conseguiremos, sea un éxito seguro. Quiero que se vayan ustedes de aquí diciendo, hombre, no he perdido toda la mañana. Y, bueno, no sé cómo vamos a medir el éxito, pero en todo caso queremos que lo sea y deseamos que lo sea y lo será. Este es un pequeño paso para participar en una gran carrera a la que, nos gustaría contar con ustedes, ¿no? Hablando de carreras, tengo un amigo que dice muy expresivamente que el que corre bien es porque entrena mucho, y este es un paso, digamos, en esa carrera. Ese amigo que dice esto tan expresivamente es Benito Vázquez, al que quiero presentarles porque es nuestro ponente invitado. Benito es ingeniero de telecomunicación por esta casa, es un profesional extraordinario como la copa de un pino, como pocos que ustedes puedan conocer. Él empezó en otro sitio, pero en cualquier caso su trayectoria actual proviene de sus orígenes en DMR, desde donde cofunda con otros profesionales excelentes Everis, y desde donde pilota más recientemente la fusión con NTT Data, desde donde ahora precisamente pues es ni más ni menos que presidente y CEO de NTT Data para Europa y Latinoamérica. Bueno, ha hecho un esfuerzo por estar ahí con nosotros. Tiene una vida muy, muy complicada entre Tokio, Múnich, Milán y Londres. Y, por tanto, le agradezco infinitamente que haya hecho ese esfuerzo. Te lo agradezco mucho, Benito. Esto, te agradezco eso y te agradezco tu compromiso permanente con esta escuela, de la que, por cierto, tiene el premio de honor. Y además es miembro del Consejo Asesor, tanto de la escuela como de este centro. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra porque ya vamos peor que íbamos en tiempo cuando empecé a hablar, como es natural. Entonces, por favor, Benito, si quieres